A las 7 y 13 tenemos para contarles sobre estas imágenes, lo que ha sido un nuevo crimen en nuestra capital, concretamente en Comas, porque han acribillado de 10 balazos a un suboficial de la policía cuando se encontraba conduciendo su auto. Sin embargo, ¿a dónde se dirigía? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que la hipótesis que maneja ahora mismo los detectives que han ido hasta la zona a donde se encuentra nuestro compañero Carlos Medina junto con su equipo periodístico, que tienen importantes datos y ojo con lo que nos va a contar nuestro compañero? Bienvenido, Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buen día. Así es, pues este suboficial acababa prácticamente, Julio, de salir de su vivienda. Él no estaba solo dentro de su auto, estaba junto con su esposa y su pequeño hijo, y han sido 10 disparos fulminantes en realidad para poder acabar con la vida de este suboficial de tan solo 26 años, Julio, y que precisamente se registró exactamente en esta zona. Estamos en el distrito de Comas, exactamente en la avenida Revolución, esa es la cuadra 10, y este suboficial ha sido identificado como Brandon Roa Hurtado. De acuerdo a lo que nos han podido manifestar, incluso, Julio, ya por parte de la Policía Nacional, pues él había sido suspendido hace unos días nada más de sus funciones por una falta disciplinaria. Sin embargo, la primera hipótesis que se maneja hasta el momento es que se trataría de una presunta venganza contra él, luego de haber cometido, o bueno, haber realizado precisamente diligencias en estos últimos días bastante complicadas, de acuerdo a lo que nos han indicado, y de que aparentemente se trataría de esta supuesta venganza. Sin embargo, eso se va a tener que confirmar en las próximas horas todavía, mientras duren las diligencias de acuerdo a ley. Pero sí hay que precisar, Julio, que cuando él pues finalmente es, digamos, víctima de estos sujetos, de estos delincuentes, porque llegan dos a bordo de una motocicleta y que le disparan directo a quemarropa, lo primero que hacen los vecinos exactamente aquí en esta zona es tratar de socorrerlo y llevarlo finalmente hasta el centro médico de aquí, del distrito de Comas, el lugar donde finalmente lo dieron, digamos, por fallecido. La familia está bastante mortificada con lo que ha ocurrido y está exigiendo justicia.